Hola, mi, no mi nombre es Verónica, soy de La Poderosa, eh, soy eh, cocinera del comedor Sabina, que está ubicado en el barrio Los Hornos de Guaymallén, el Sauce. Hola, mi nombre es Marta Ponce, soy cocinera de acá del comedor La Sabina eh, de Las Poderosas. Estamos trabajando lunes, miércoles y viernes, tres veces a la semana. Eh, estamos organizadas, eh, somos 18 compañeras, estamos, trabajamos seis compañeras por grupo. Y bueno, entramos a las 8, 8.30 como mucho a trabajar y no tenemos horario de salida. Nosotros para, para que esto se lleve a cabo eh, no tenemos eh, presupuesto para poder eh, hacer eh, los comedores, entonces salimos a pedir donaciones a la feria, eh, recibimos donaciones de, de la gente, que es muy poca sabiendo que, que la necesidad eh, abarca todo. La ley eh, se trata de que queremos que se nos reconozca como trabajadoras de la economía popular porque para nosotros es un trabajo más, o sea, es un trabajo como cualquier otro. Eh, cumplimos horas, eh, lo hacemos con mucho amor eh, para la gente. Eh, queremos que se nos reconozcan nuestros derechos como cualquier trabajadora, que tengamos obra social, que tengamos vacaciones, porque hay compañeras que nunca han tenido vacaciones, hay compañeras que inclusive tienen, o sea, están más de la edad de de estar jubiladas y siguen trabajando. Entonces, nos parece que necesitamos y merecemos ese reconocimiento. Ya que los comedores no es que existen desde la pandemia, los comedores vienen desde hace más de 40 años, entonces eh, queremos ese reconocimiento. Eh, no nos basta con que eh, eh, nos nombren o, o, o nos den algún diplomita o algo. Eh, queremos que sean sea reconocidas. La ley fue presentada, fue presentada el 5 de junio en el Congreso y bueno, y queremos también que eh, el apoyo de la gente, porque esto eh, no es que se presentó y ya está, y, y yo creo que eh, todo se lleva con el apoyo de la gente, que sea visible, que, 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 que la gente nos apoye en ese sentido, eh, que viralice, que entre a la página, la poderosa, para, para poder firmar, eh, porque como toda ley necesita esa fuerza, y esa fuerza se la da la gente, entonces... Por eso le pedimos el apoyo de la gente para que esto se, se lleve a cabo. Y tratamos siempre de, de buscar la posibilidad de que esto siga adelante y, y no parar, porque hay mucha necesidad, lamentablemente, entonces tratamos siempre de, de salir a pedir donaciones, de gestionar lo que sea para poder seguir sustentando este comedor que le ayuda a muchísimas familias.